Los niños de la bahía Quintero Puchuncaví, en pleno litoral central chileno, usan mascarillas desde mucho antes de la llegada del coronavirus. Varios episodios de intoxicación provocados por el parque industrial instalado en la zona los ha obligado a vivir una cuarentena anticipada y permanente, sin juegos al aire libre y con una salud deteriorada. Con más de 15 empresas apostadas a lo largo de la bahía, el lugar ha sido calificado en ocasiones como el Chernobyl chileno por organizaciones medioambientales y es una de las cinco zonas de sacrificio reconocidas oficialmente en el país, espacios copados de actividad fabril con graves consecuencias para la salud de sus habitantes y el medio ambiente. Ya desde antes de la pandemia, pasada las 6 de la tarde, Puchuncaví se transforma en un pueblo fantasma con las plazas vacías, las playas solitarias y el ruido de los tubos flexibles de la industria petrolera sintiéndose junto al rumor del mar. La Defensoría de la Niñez de Chile denunció hace unos años que esta situación genera un fuerte impacto psicológico en los menores, además de daño físico por estar expuestos a emisiones tóxicas. Esta problemática ha llegado este mes a las pantallas de Chile a través de una miniserie protagonizada por niños y adolescentes de la zona que representados por títeres narran cómo la contaminación y las industrias han impactado en sus vidas. La construcción del parque industrial de Quintero y Puchuncaví comenzó hace seis décadas en un contexto de fomento productivo impulsado por el Estado chileno y a la fecha incluye empresas termoeléctricas, fundiciones de cobre, cementeras, puertos graneleros, petroleros y depósitos de concentrado minero, lo que hasta mediados del siglo XX fue un visitado balneario, abundante caleta de pesca y un vergel fecundo con producción de arvejas, porotos y lentejas. Se transformó con los años en un polo de contaminación que mató la riqueza del suelo y el mar.